Buenas tardes a todos, bienvenidos a, nuevamente a su canal. Hoy vamos a elaborar un abrillantador de llantas súper económico, súper rendidor, deja un brillo excelente y dura varios días sin caerse aún en condiciones de lluvia. Sobre todo ahora que el precio de las glicerinas, el precio de, de las emulsiones de siliconos, los silicones, están por los cielos. Esta materia prima es muy, muy, pero muy económica. Se trata de un producto o una materia prima que ya viene elaborada. Se llama Floticar. Esta se utiliza a un 40% diluida con un 60% de agua. Conservador y es todo. Vamos a hacerlo. Lo primero que necesitamos es Floticar. Es una mezcla de polímeros y ceras que dejan las llantas negras, brillosas, y aparte las protege de la humedad y las condiciones climáticas. De este producto nada más vamos a requerir un 40% y un 60% agua. Obviamente que también llevaría su conservador, en este caso Formol. Entonces, vamos a hacer 100 mililitros. Vamos a pesar 40 gramos de Floticar. Ups. 45. Si se va un poquito de más, no pasa nada. Y vamos a ponerle 60 gramos de agua. Y vamos a batir. Que no se requiere de un batido extenso o muy prolongado. De hecho, el producto por sí solo se disuelve perfectamente bien en el agua, como lo pueden ver. Pero para evitar que haga grumos, vamos a darle una ligera batida. Vamos a colocarle dos gotitas de Formol. Y ya tenemos nuestro producto listo para envasarlo y utilizarlo. Y esta es su presentación final. Como pueden ver, queda líquido.
Pues nada, vamos a utilizarlo. El método de aplicación es sencillo. El producto se atomiza sobre toda la superficie y con la ayuda de una esponja se impregna toda la superficie de la llanta. Tratando de que quede lo más homogéneo posible. Vamos con la otra. Es el mismo método. Se atomiza. Con la esponja se distribuye en toda la superficie. En el caso de que se desee más brillo, pues nada más es repetir la aplicación del producto. Y listo. Como podrán ver, tanto la fabricación del abrillantador de llantas como su aplicación es muy sencilla. El costo de este producto es de 25 a 30 pesos, dependiendo de donde se consiga. Pero un litro o un kilo de esta materia prima nos da un rendimiento de 2.5 litros de producto terminado. Cabe señalar que la disolución propuesta es al 40%, sin embargo, se puede utilizar al 30% y 70% de agua y deja un brillo excelente, nada más que la duración del producto es más corta. Pero al 40%, que es lo propuesto, tanto por mí como por el fabricante, trabaja perfectamente bien y es muy económico, ya que nos da aproximadamente un 60-70% de retorno en ganancia. Y pues nada, aquí seguimos. Gracias una vez más por estarnos viendo. Y pues espero seguir subiendo más videos, más contenido y algunas otras materias primas donde no se necesita de tanto para hacer un buen producto. Muchas gracias y hasta luego.